All right, everyone, we're going to get started. So once again, for those who are just joining, good morning. I'm Genevieve with MyCop. I'm going to be passing it to our interpreters because we are going to be operating in a multilingual space. And so that everyone has the instructions on how to access this meeting in the language they're most comfortable with. So, buenos días, voy a pasar a nuestros intérpretes, Naira y María. Esto sería un espacio multilingüe y los intérpretes nos van a dar instrucciones para que podamos accesar a la junta en el idioma que estamos más cómodas. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Naira Pacheco y mi co-intérprete es María Lozano. Hi, my name is Maria and my co-interpreter is Naira Pacheco. El Consejo Comunitario del Medio Ambiente mantiene un compromiso fuerte a la creación de espacios de justicia del lenguaje. Por este motivo, esta presentación se llevará a cabo en español y el webinario será interpretado simultáneamente en inglés y español. Así que favor de escuchar y hablar en el idioma que se sienta más cómodo. Al usar esta función, esperamos crear un espacio de justicia del lenguaje más inclusivo que pueda informar nuestro trabajo más allá de este espacio y nos ayude a desmantelar dinámicas de poder con respecto al lenguaje. The Community Environmental Council has a strong commitment to creating language justice spaces. For this reason, this presentation will be held in Spanish and the webinar will be interpreted simultaneously in English and Spanish. So please listen and speak in the language you are most comfortable. In using this function, we hope to create a more inclusive language justice space that can inform our work outside of this space and better help us break down power dynamics in regards to language. Para poder usar la función de interpretación, usted tiene que descargar la última versión de la aplicación de Zoom, ya sea en su celular o computadora, para que pueda escuchar la interpretación. Si no la tiene, por favor, vaya al sitio web de Zoom que hemos enviado en el chat. In order to be able to use the interpretation function, you must download the latest version of the Zoom app, either on your phone or your computer, so that you can hear the interpretation. If you do not, please go to the Zoom website we have shared on the chat. Los espacios multilingües se crean en colectivo. A continuación, unos acuerdos para apoyar la justicia del lenguaje en este webinario. Multilingual spaces are created collectively, so we will go over some guidelines to help support language justice in this webinar slash meeting. Favor de solo hablar una persona a la vez para que las intérpretes puedan captar todo lo que dice. Please speak one person at a time so that the interpreters can capture everything you say. Les pedimos a todos que hablen en un paso lento y moderado, especialmente cuando están leyendo algo, ya que tendemos a hablar hasta más rápido cuando leemos. We ask everyone to speak at a moderate pace, especially for presenters, when reading aloud, as we tend to speak even faster when reading. Mantengan sus micrófonos en mudo cuando no esté hablando para evitar ruido de fondo. Please keep your microphone on mute when you are not speaking to avoid background noise. Puede escribir sus preguntas en el chat en el idioma de su preferencia o hablar en voz alta si hay espacio para preguntas y respuestas. You can write your questions in the chat in the language of your choice or speak up if there's space during the question and answer portion. Si usted es bilingüe, favor de no cambiar de idioma en la misma oración y asegúrese de hablar en el canal de idioma adecuado para asegurar que lo que diga se escuche o interprete o haga clic en audio original. If you're bilingual, please do not switch back and forth languages in the same sentence and make sure to speak in the appropriate language channel to ensure you are heard or interpreted for or choose your original audio. Se da la bienvenida a contribuciones del grupo entero. Contributions from this entire group are welcome. En un minuto, cuando terminemos de dar las instrucciones, activaremos la función de interpretación. Si usted está en su computadora, verá aparecer un globo en la parte de abajo de su pantalla. Si está en su teléfono, va a ver tres puntos en la parte de abajo al lado derecho. Haga clic en estos y seleccione el idioma que habla. Si por algún motivo el audio original suena más fuerte que la voz del intérprete, en cualquier momento puede silenciar el audio original. In just a minute after I finish up giving the instructions, we will activate the interpretation feature. If you are on a computer, you will see a
globe pop up on the bottom of the screen. If you're on your phone, you will see three dots on the bottom right-hand side of your screen. Click on these and select the language you speak. If for some reason the original speaker sounds louder than the interpreter you're listening to, you can mute the original audio at any moment. Creamos estos espacios con el apoyo de todos. Favor de comunicar cualquier problema en el chat. We create these spaces with everyone's support. Please communicate any issues by using the chat function. Gracias. Ahora podemos activar la función de interpretación. Thank you. We may now activate the interpretation feature. Muy buenos días, familia. Mi nombre es Ana Rosa Rizzo Centino y estoy súper feliz de estar con todos ustedes. Antes de empezar, quiero pedirle permiso a mi amiga Teresa Romero de la banda de Santa Inés Chumash. Ella es directora de la Oficina del Medio Ambiente. Good morning. I'm Teresa Romero, and I'm with the Santa Inés Chumash. I'm the environmental director, and welcome. I am from the ancestral village of Tipu in northern Chumash territory, and I want to acknowledge my ancestors and the lands that we are on today. I am here because of my ancestry. And I ask that we all listen today. Hola, mi nombre es Teresa Romero y estoy aquí para honrar a mis ancestres y pido que hoy escuchemos a las historias que se comparten y que escuchemos con corazones abiertos y quiero bendecir a cada uno que está compartiendo sus historias hoy con nosotras y sus voces y que escuchemos con corazones abiertos y así recibir bendiciones. Gracias por estar aquí. Hakanaz, gracias. Así que hay que empezar con un respiro profundo. Hoy el propósito de nuestra reunión es hablar de nuestras experiencias durante desastres naturales y que necesitamos mantener, qué es lo que nosotros necesitamos para mantenernos fuertes enfrentando a acontecimientos del cambio climático. Van a escuchar de varias personas que van a compartir sus historias de resiliencia. Sería bueno que todos escuchemos, como dijo Teresa, con oídos abiertos, con corazones abiertos. Y después de oír de las personas que van a compartir sus historias, nosotros también vamos a tener oportunidad de hablar con unos al otros de cómo fue esta experiencia de estar en un espacio donde el idioma principal es español, ¿verdad? ¿Cómo se sintió eso? Porque usualmente eso no es nuestra realidad. Luego vamos a tener oportunidad de ir a comer y luego después de comer y tomar un break vamos a regresar y vamos a escuchar de más participantes. Así que quiero empezar en presentando a Jorge Toledano. Él es organizador con MICOP y fue campesino antes de eso. También ha trabajado con líderes campesinas haciendo un video sobre el acoso sexual. Y va a compartir muchos buenos puntos con nosotros, así que por favor demos toda nuestra atención a Jorge Toledano. Muy, no me miro en mi cámara. Ahorita no vemos su cámara. Es que el host me lo bloqueó. Can someone help allow Jorge to share his camera? ¿Alguien please? Puede permitir que Jorge comparta su cámara, por favor? Mm-hmm. Ya. Yeah. Buenos días. Mi nombre es Jorge Toledano Ortiz. Soy organizador comunitario del proyecto Mixteco Indígena. Soy de la comunidad mixteca, Nasabi o gente de lluvia.
Como indígena hemos vivido varias resiliencias desde la invasión hasta el día de hoy. Salimos de nuestro país para buscar un buen futuro para nuestras familias. Emigramos a este país en donde hay un poco de respeto. Bueno, supuestamente es lo que pregonan este país, pregona en otros países, ¿verdad? Que hay respeto. Llegamos aquí y nos encontramos con otra resiliencia, ¿verdad? En el idioma, en las costumbres, en nuestro día a día. Hemos vivido, pues, discriminación, abuso laboral. En muchos aspectos de nuestras vidas hemos vivido estas resiliencias, pero siempre le echamos ganas, siempre hemos estado trabajando, siempre hemos estado, pues, no nos rajamos, como quien dice, como la gente indígena que somos, hemos vivido esto y más. Todavía estamos en la lucha de la justicia social, que no haya discriminación, que no haya apartarnos de los grupos, porque inclusive en nuestra propia raza o nuestro propio país hay esa discriminación. Siempre hemos estado en nuestros políticos, todos ellos están diciendo, es que van en otro país diciendo, ¿por qué la gente de ese país no tiene derecho? Cuanto en nuestro propio país no tenemos ese derecho como indígenas que somos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el incendio de aquí de California, ¿verdad? O en esta área donde vivimos, en Ventura. A mí el incendio más grande que me tocó vivir es el de Thomas Fire, hace 2 años. Que estuvo muy fuerte el incendio. Miramos varios puntos donde la comunidad indígena en el campo sufrió mucho. Vamos a platicar un poquito de lo que yo viví en ese incendio. Estábamos trabajando mi familia y yo en el campo y otros en construcción, otros trabajos. Se incendia, se va la luz, se cierran las calles. Y no sabemos qué pasa, o por qué es el cierre de las calles, o por qué se va la luz. Porque muchas veces no hay esa información, que nomás miramos el humo, pues, pero no hay eso de que nos informen en nuestro propio idioma. Muchas veces pasamos, están cerradas las calles, pero no sabemos ni por qué. Por el idioma que no sabemos inglés, muchas veces cuando se cierran las calles, las autoridades las cierran, pero ponen anuncios en inglés y no en español. Imagínense una persona que no habla ni siquiera español, ¿cómo va a entender eso? Se va la luz, se nos echan a perder las cosas del refri, o pues todo lo que la comida que usa el refrigerador para estar bien. También me atrevo a decir que el 80% de los trabajadores agrícolas en este condado de Ventura, el 80% son indígenas, zapotecos, mixtecos, triquis y otras etnias. Pero la mayor cantidad de indígenas en este condado son mixtecos y zapotecos que están trabajando en los campos. Y cuando eso pasa, cuando hay un incendio o algo que una desgracia que pasa, ¿verdad? No nos llega la información tan rápido como los demás, en los demás idiomas, o en inglés o en español en sí. Tenemos la fortuna hemos trabajado mucho para quebrar esa barrera lingüística. El proyecto mixteco indígena y pues muchos de los compañeros que conozco hemos tenemos un programa de radio o tenemos la facilidad de hacer un Facebook Live para informar a nuestra comunidad todo lo que está pasando en tocante a lo que es el incendio y todo eso. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo, quebrando esa barrera, pero tenemos más cosas en qué pensar, no solamente
en la información. Cuando estamos trabajando, muchas veces estamos trabajando, pero el humo nos afecta. Hay mucho humo, inhalamos humo. No quiero decir que en nuestros pueblos o en nuestro país o en nuestras tierras no se queme. Sí, sí hay incendios, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que aquí hay muchos químicos que usan para las plantas o para la agricultura. Y todo eso sube cuando se quema, todo eso sube. Entonces es otro químico más que tú inhalas. Y el inmigrante o el trabajador agrícola no puede ir a hacer un chequeo médico. ¿Por qué? Porque no tenemos seguro médico. No tenemos no tenemos lo económico para ir a hacerte un chequeo físico, un chequeo con el doctor. Muchas veces cuando se quemó y fueron semanas cuando estaba el incendio, una semana o dos semanas que estuvo quemándose, el humo no nos dejó trabajar y a consecuencia de eso las cenizas se cayeron encima del producto o de la fresa, de la mora o de lo que estábamos trabajando. Se echó a perder, no pasó el control de calidad. Entonces, imagínense, estábamos trabajando 8 o 9 horas diarias. Cuando estuvo el incendio, nomás trabajamos 2 horas, 4 horas. Después del incendio, no había mucho trabajo que hacer porque no había el producto para piscar, ¿verdad? O para cortar o para hacer lo que normalmente hacíamos antes de los incendios. Entonces, todo eso acarrea preocupaciones. Tenemos no podemos agarrar el desempleo. ¿Por qué? Porque pues no contamos con un seguro social válido aquí en este país. También no podemos ir a que nos paguen las horas de que si trabajas 2 horas te van a pagar 4 horas. ¿Por qué? Porque el incendio no es causado por el patrón, sino que es causa de Dios o actos de Dios, es lo que dice la ley. Entonces, gracias a la gente que ha estado colaborando como líderes campesinas y como futuros líderes de América, como causa, que hicieron una organización que se llama 805 Indocumentados, que está mandando apoyo para los indocumentados que estuvieron afectados con el incendio. Me tocó ser parte voluntario de ese programa, agarrar las historias de las personas, y créanme que hay muchas cosas que uno no puede solucionar aunque uno quiera, y sí duele mucho porque estamos en un país donde se respetan según los derechos de las personas, o pregonamos o vamos a otros países hacer que se respeten los derechos de las personas, y en este país no se respeta, y más los derechos de los campesinos, los derechos de los indígenas. Y pues es un poco duro estar platicando esto, pero pues son las cosas que estamos viviendo en este país. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene una pregunta para Jorge antes de seguimos a la siguiente persona? Okay, Jorge, gracias por su trabajo, por siempre poner tanto empeño en la comunidad. Apreciamos mucho. La siguiente persona va a ser JJ Ortiz. Y él está viniendo de un programa que se llama Turf to Surf. Es un programa de reintegración basada en Santa Bárbara para gente saliendo de centros de detención juveniles. Y a través de este programa se cambian patrones de violencia, poniendo la gente en el mar, enseñándoles a surfear. Gracias, JJ, por estar con nosotros. Hey, how's it going? Can you guys see me? Sí. Good morning, everybody. Hola, yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es JJ Ortiz. Soy el cofundador de Turf to Surf, que
que es de las calles a la, al sur. Y haciendo seguimiento a lo que decía Jorge, yo soy primera generación mexicano, nací aquí. Mi mamá emigró de México acá. Y pues quiero hacer esa conexión. Primariamente hemos trabajado con jóvenes a riesgo de unirse a las pandillas o que están afiliadas con pandillas. Que están saliendo de detenciones, de centros de detención de juveniles. Y nos tocó colaborar con algunos de los jóvenes que salieron del campamento de hombres o de jóvenes. Realizamos programas de 2 semanas en el verano para que nosotros y nosotros trabajamos en muchos sectores, en muchas áreas. Personas que están enroladas en el colegio. Trabajamos con personas que trabajan en el colegio comunitario para que se enrolen en programas. Así los alumnos se pueden conectar a programas después de la preparatoria. Y también les damos como 2 semanas de una experiencia que es diferente a un verano típico. Como cuando yo fui joven, cuando yo era joven, yo vivía al lado de un Boys and Girls Club, pero nunca sentía como que yo encajaba ahí en el Boys Club. Yo sí me juntaba con una pandilla y me juntaba con la banda, y entonces cuando llegaba el momento de escoger si nos iban a escoger para ser parte de esos programas, pues nos votaban de esos programas. Entonces nosotros probemos estos programas para que estos jóvenes puedan divertirse para el verano, a pesar de que están casi a convertirse en hombres, pero los llevamos a surfear y les damos su equipo. El surfear no es barato, no fue asequible para mí como un jovencito, pero yo me topé con el surf como un joven. Cuando yo iba a limpiar casas con mi mamá y yo iba a unas casas bellas al lado de la playa y ver a los chavitos surfeando en la playa en sus clases de surf. Y pues al saber cómo se siente eso, pues nosotros probemos estas 2 semanas para que estos jóvenes se sientan como niños y aprendan a surfear y así cerrar la brecha entre su cultura y la cultura de la playa. Y así acostumbrarlos a que salgan fuera de su zona de confort. Y lo hicimos por 7 años y sigo en contacto con muchos de los chavos que participaron en el programa y muchos de ellos están en buen camino y algunos siguen enfrentando esas luchas e intentan superarlo. Y pues ese fue el programa Turf to Surf. Thank you, JJ. I think there's a question for Jorge. And I think another one's a general question. Before we play a video of Juanita. La pregunta es, ¿cómo la gente puede ser más activos en apoyar los derechos de naciones indígenas? ¿Cómo podemos, respetando a nuestras creencias, respetando nuestras tierras, respetando nuestros pensamientos? Eso es lo principal. Todos tenemos ideas, pero igual tenemos que respetarnos unos a los otros. Lo más importante aquí es respetarnos unos a los otros y aprender a la historia de los indígenas, porque somos los dueños de estas tierras. Gracias, Jorge. Otra pregunta es, ¿hay candidatos corriendo por puestos oficiales locales o federales que son gente indígena o que están apoyando derechos de la gente indígena? Hasta
Hasta ahorita no tengo mucho conocimiento de si hay gente corriendo que son indígenas, pero hay muchos que son pro indígenas o están ayudando a nuestra comunidad indígena. Entonces, hemos trabajado con muchas personas que también nos están respetando nuestras ideas, pero pues siempre es en la lucha constante. No hemos dejado de luchar. Todos los días luchamos, todos los días nos levantamos para ir a trabajar. Ahorita, inclusive en la pandemia, somos trabajadores esenciales. Nos enfermamos o salen positivos del COVID y viene otra preocupación de que no nos quieren pagar las 80 horas. ¿Por qué? Porque nomás porque sí. Unos trabajadores le preguntan al patrón o al recursos humanos y yo califico para mis 80 horas, que me paguen mis 80 horas y le dicen, ¿sabes qué? No califica. Pero hasta ahí nomás, no te dan una razón porque somos más de 500 trabajadores o por el otro, sino nomás te dicen, ¿sabes qué? No calificas y hazle como quieras. Wow. Entonces, eso es lo que está pasando en este instante. Sea pandemia, sea lluvia, sea sol, sea el incendio, todos los trabajadores del campo no descansamos o no descansan. Hay una frase de uno de los líderes que tenemos, dice, no hay descanso para los cansados. Entonces, ese dicho me gusta mucho porque es la realidad. La realidad es de que aquí en esta parte, bueno, donde me ha tocado trabajar en lluvias, me ha tocado trabajar cuando hay viento, me ha tocado trabajar cuando está incendiando y les ha tocado trabajar durante la pandemia. Entonces, no solamente la comunidad indígena, sino en la comunidad en general. Estamos enfocados en nuestra organización está enfocada en la agenda indígena y estamos apoyando, no saben las llamadas que hemos tenido de que ocupamos esto, gracias a la lucha de los demás hermanos, compañeros, que tenemos el recurso para trabajadores agrícolas en el condado de Ventura y este programa nos ha ayudado bastante, pero todavía ocupamos más ayuda. Así que no hay chance para que tengamos acceso, ¿verdad?, a los espacios donde estamos rodeados. Aquí está el mar y nunca podemos ir, ¿verdad? Y luego JJ está hablando de un programa donde sí están proveyendo acceso al mar. Hay una pregunta para JJ también aquí en el Q&A. JJ, do you think these kids, young guys, don't always feel comfortable at the beach because of the cultural divide? Do you feel this is a cultural issue we need to address? Knowing la pregunta es que si se sienten niños como si no pertenecen a la cultura de surfear. They're asking for the name of the program, which I saw you just answered, Turf to Surf. So do you have an answer for Sharon's question, JJ? Yeah, most definitely. I think dice que depende de dónde vives. Hay diferentes accesos a la playa o diferentes formas de nadar y muchos de estos niños con los que trabajé no tenían la oportunidad de poder nadar porque no tenían algo cerca de ellos. Muchas veces cuando vas a la playa, vas con tu familia, vas con tus amigos, pero muchos de estos niños no tienen esas experiencias y a veces no se sienten confortables poder hacer esto y después nunca aprenden. Y a veces muchos niños se sienten incómodos porque no tienen los materiales especiales para poder hacer cosas como surfear. And from, you know, y el punto de nuestra organización es poder quebrar esos problemas y crear nuevas oportunidades para estas comunidades. Veo otra pregunta para Jorge en el chat. ¿Sería posible hacer un documental sobre los trabajadores del campo durante la pandemia?
Bueno, estaba viendo la pregunta también y estaba analizando. De hecho, han venido reporteros de cadenas pues nacionales y así como locales para pues redactar o ver pues, el día a día del campesino durante la pandemia. Cuando empezó esto, pues vinieron muchos con nosotros para entrevistar a los trabajadores en el campo, pero los patrones o la gente, o sea, pues el dueño, no permite que entren cámaras o no permiten pues que hablen con sus trabajadores. Una de las cosas que hemos batallado mucho es encontrar quién pueda hablar, porque puede venir represalias. A veces los dueños o los patrones tienen miedo de que la gente hable lo mal que está pasando en esa compañía. No decimos que todas las compañías hacen mal, o hay unas compañías que sí toman los protocolos de seguridad con la pandemia y otros que no. Entonces, eso es la dificultad que hemos tenido de buscar quién pueda hacer ese documento. Bueno, quién puede hacer la historia, porque hemos hablado con muchos líderes que están dispuestos a hablar, pero no los dejan, no dejan que entremos al rancho a grabar como un video así, o fotografías. Pero creo que hay manera que lo podamos hacer. Bueno, hay maneras. hay maneras, lo que estamos buscando, pues, bueno, tenemos gente que ha hablado, que quiere hablar y dar su historia a conocer. Pero a veces también mucha gente dice, oh, es que quiero que estés trabajando. Y es un poquito complicado porque el trabajador también le da un poquito de miedo que hagan represalias contra él, porque muchos de los patrones o los empleadores no están cumpliendo con la ley, otros que sí. Entonces, no quieren que se abra la caja de Pandora, pues, al mundo. Por eso es, sí. Tienen un poquito de... dicen, no, pues no vamos a dar permiso, puedes hablar, pero afuera, pero no aquí en mi terreno o mi rancho o donde tengo mi fresa o mi mora o lo que estén produciendo. Yeah. Okay, gracias. Hay otra pregunta para JJ. Are there any financial logistical barriers for turf-to-surf kids to reach the beach? Are parking fees, transportation, major issues for access? Do these kids face harassment, or does it stem mostly from culturally ingrained images of who gets to be at the beach? ¿Qué problemas tienen los niños en poder ir a la playa? I mean, to give you a little taste of that, I know E60, ESPN did a little... ESPN hizo una entrevista de nuestro programa que estamos corriendo. Llevamos a un montón de niños al US Open of Surfing, que un evento que pasa cada año. Mi amigo es uno de los únicos chicanos surfeadores en el mundo. Y en cuanto llegamos, nos estaban persiguiendo la policía. Eso solo fue un incidente que las cámaras pudieron documentar. Y esa es solo una de muchas experiencias que hemos tenido y que nuestras comunidades tienen que vivir cuando tener la experiencia de poder ir a la playa y tratar de surfear como todos los demás. Otros problemas que tenemos es que no tenemos suficientes toallas o protección de sol. Y a veces simplemente no tenemos suficientes cosas para que tengan un buen día. Entonces, nuestro programa está tratando de crear más opciones, como darles lonche a estos niños para tener una buena experiencia surfeando. Ahora vamos a movernos al video.
Disculpa. Vamos a seguir a Juanita Colmenares, y ella es una voluntaria de causa. Así que prestémosles mucho atención. Gracias a JJ y Jorge por sus testimonios. Seguimos al video de Juanita Colmenares, voluntaria de causa, hablándonos de su experiencia durante estos tiempos difíciles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita. Soy una voluntaria de causa y solamente me pidieron que hablara acerca de mis experiencias que he tenido en los desastres que han pasado, como los incendios o los deslaves y la pandemia. Entonces, me dieron unas preguntas y voy a tratar de contestarlas a lo mejor que pueda. La primera pregunta es, ¿todos esos desastres han afectado en su trabajo? Y realmente sí. Yo trabajo en un hospital y han cortado las horas de trabajo y a veces tenemos horas como de vacaciones y eso, y nos dijeron que podíamos ocupar esas horas. No son muchas, entonces hay muchas de las veces que tenemos que trabajar menos, tenemos menos dinero y es muy difícil estar pagando la renta y estar comprando cosas. No podemos estar comprando pues ropa y esas cosas ahorita porque pues no lo hay. No hay suficiente dinero y por lo tratamos de sacar pues lo de la renta, que es lo que más importa, porque si no pagamos renta nos van a sacar. Y entonces, ¿a dónde vamos a vivir? Yo tengo dos hijos y yo tengo a mi mamá. Y ellos pues me necesitan, yo soy la única que trabajo y entonces pues es importante pues estar ahí en el trabajo y pues aguantar, ¿verdad?, lo que nos den, pero la cosa es de que sí es muy difícil en este momento de la pandemia porque pues han cortado las horas y no sabemos qué hacer. Yo he tratado de buscar otros trabajos, pero realmente pues hay mucha gente que también lo está haciendo. Entonces, muchas de las veces no hay a dónde se pueda trabajar, porque pues los mismos negocios también tienen problemas para agarrar personal, porque no tienen el dinero, no les ha entrado ganancias. Y entonces ese es el problema, de que pues también no pueden dar tanto, ¿verdad? No pueden dar, y ellos también tienen que pagar renta. Entonces, sí nos ha afectado y mucho. También, la pregunta número dos es, ¿ha habido impactos en su vivienda, en las condiciones de vida? Y sí, ha sido muy fuerte. He tenido que rentar el cuarto. Yo vivo en un departamento de dos cuartos. Tuve que rentar uno porque pues yo sola no puedo. Y es difícil meter personas que no conoces a tu casa y sobre todo si tienes hijos. Yo tengo una hija y un hijo, entonces me preocupa mucho meter a cualquier persona en la casa por mi niña, porque pues ustedes saben qué puede pasar. Entonces sí he tenido que yo rentar porque yo sola no puedo pagar la renta. La número tres, y dice, ¿qué recursos necesitan los miembros de la comunidad cuando ocurren estos desastres? Yo pienso que se necesitan información, mucha información es muy importante. La información nos ayuda a ver qué podemos hacer o buscar, también tal vez ayudas. Yo sé que es difícil, pero a lo mejor algunas personas que tienen un poco más de dinero que nosotros podrían ayudar un poco. Y pues en estos momentos, ¿verdad? Que no estoy pidiendo para todo el tiempo. Simplemente ahorita que está la situación difícil y ojalá que haya algo que se pueda donar o algo que se pueda hacer. Y la número cuatro es, ¿qué debe hacer la ciudad o el condado para estar mejor preparado por los desastres y a fin apoyar a las necesidades de la comunidad? Pues eso es lo mismo, información.
tener algún lugar donde se pueda ir a buscar cosas, a donde se pueda ir a buscar ayuda, porque pues eso es lo que necesitamos, ayuda, ¿verdad? Necesitamos que haya algún lugar donde se pueda uno escribir o que nos manden mensajes o no sé, tal vez algún en las noticias, que sí lo hay, pero tal vez necesitamos más para poder nosotros ayudarnos nosotros y ayudar a otros, porque muchas de las veces nosotros pensamos que estamos mal, pero hay veces que hay otros que están peor que nosotros. Entonces, si nosotros sabemos algo, si nosotros sabemos cómo podemos ayudarnos nosotros y poder ayudar a otras personas, creo que eso es lo que necesitamos, información, básicamente información. Ayudas de algunos lugares que puedan, no sé, dar comida o dar, no sé, tal vez unas cobijas o ropa o algo, porque ahorita pues realmente la situación está difícil y no se puede estar haciendo tanto compras ahorita porque pues el dinero es difícil conseguir y el dinero que tiene uno pues es para la renta y para la comida que uno puede tratar de agarrar. Y pues todo depende de cuánta familia tenga cada persona. En mi caso solamente tengo dos, pero también tengo a mi mamá. Entonces necesito yo estar buscando a ver cómo puedo yo agarrar algo de ayuda o algo para poder pues mantenerlos. Y pues gracias por estas juntas que están haciendo y gracias por todo esto que ustedes están viendo, cómo nosotros sufrimos y qué es lo que necesitamos. Y pues gracias por el apoyo y esperemos que ustedes tengan algunas buenas ideas para poder ayudar a los que más lo necesitan. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. Yo sé que para varios el audio no funcionó muy bien. Yo había visto este video antes de empezar, así que quería decir uno de los puntos que ella estaba platicando en caso de que no podían escucharla. Primeramente estaba diciendo que para varios trabajadores han cortado las horas donde trabajan, así que ahora es muy difícil para pagar la renta, así que ella ha tenido que rentar sus cuartos en su apartamento para poder pagar la renta. Y básicamente pidiéndole a la gente que sí tiene más recursos a donar esos recursos. Si pueden dar dinero, muy bien. Si no pueden dar dinero, entonces comida ayuda mucho. También cobijas, si tienen cobijas extras que también pueden dar, eso también puede ayudar. Nomás los que tienen más, si pueden dar más durante este tiempo tan difícil. Ahora vamos a tomar 5 minutos de descanso, así que regresamos a las 10:50 con Ana Rico del Concilio del Medio Ambiente Comunitario. Muchas gracias por su atención. Ahora descansamos hasta las 10:50. Gracias. Okay. Marcus V. López es el que va a empezar ahora. Él es Chumash y Chicano. Vive en Santa Bárbara y creció en el Valle de San Fernando. Él es capitán del Tomol Chumash. Es un educador en la Escuela Intermediaria de Santa Bárbara. Es un mentor, un intérprete, un activista comunitario. Es cantante con los cantantes Intertribu de Chumash. Baila con la resistencia mexica Yotl Chalhuicle y básicamente hace todo. Estuvo en UCSB y obtuvo estudios políticos, ciencias políticas en UCSB. Y está trabajando en su maestría en educación
con un énfasis en la justicia social, escribiendo sobre currículo para indígena, para gente indígena. Él es involucrado con el movimiento de Ethnic Studies Now, o Estudios Étnicos Ahora, de Santa Bárbara, con la meta de que sea un requerimiento para graduación para todos los estudiantes. Ha servido como mentor y colaborador a varios programas para los jóvenes, como Nature Corps, Just Communities de la Costa Central, Santa Barbara Police Activities League, Native Like Water y el Intertribal Youth y mucho más. Por favor, denle la bienvenida a Marcus Victor López. Gracias por estar con nosotros. Haku. Hello, everyone. My name is Marcus Victor Oliver López. Haku, hola a todos. Mi nombre es Marcus Oliver López. Soy Chumash y Chicano. Y comparto historias de resiliencia hoy. Al escuchar a los panelistas anteriores, pues surgieron varias emociones y muchas historias que yo tenía en mente. Quería compartir anteriormente, pero ahora ha cambiado un poco lo que voy a compartir. Jorge comenzó hablando del incendio Tomás y cómo fue el incendio más grande que él había visto, y fue un gran incendio. Lo vimos de aquí desde Santa Bárbara, y durante los primeros días del incendio Tomás, yo tuve la fortuna de estar involucrado en la comunidad y con personas que juntaron varios suministros que llevamos al área de Ventura, Sático y Ventura. Naira Pacheco, una de las intérpretes de hoy, nosotras estábamos esperando, recibiendo esos suministros y conducimos hacia el sur para llevar esos suministros a familias que los necesitaban. Y quien haya dicho que ese incendio iba a recorrer hasta los montes de aquí de Santa Bárbara. Afortunadamente, hay como un malentendimiento de lo que es Santa Bárbara y hasta eso del tipo de área que es Montecito. No solo hay gente rica. Mi familia ha estado viviendo en Montecito por mucho tiempo. Desde los 1800 hemos estado ahí y hemos sido dueños de las tierras de ahí. Y desafortunadamente, debido a la discriminación, no se nos concedió la habilidad de obtener seguros de propiedad, cosas que gente normal tiene la habilidad y privilegio de obtener, porque somos indígenas, somos gente Chumash, somos gente de color. Y entonces, esa es mucha discriminación, mucha gente que busca robarnos esa tierra en la que hemos crecido. Entonces, cuando ya se apagó el incendio Tomás, varias semanas después, vimos una tormenta que causó como un deslave. O sea, yo estuve ahí en la propiedad y afortunadamente hubo una explosión de una pipa de gas que se veía bastante cerca. Parecía como que si la casa de mi vecino estaba en llamas desde mi ventana. Y me levanté y fui a mi pequeña casita, caminando a la casita de mi papá, que es mi vecino, y le dije, mira eso, parece que la casa del vecino a través de la barda está en llamas. Y pues te despiertas y uno está mechudo, o sea, el pelo alborotado, y él se fija y dice, déjame alisto a ver si podemos ayudar.
Y en ese momento yo me di la vuelta y empecé a tomar fotos de esa, del cielo en la noche que estaba anaranjado de esta explosión. Y al escuchar en nuestra propiedad es donde el arroyo de Montecito cruza con la carretera 192. Y al escuchar lo que yo pensé que eran como 10 camionetas rugiendo, o sea, llegando rápido. Y yo miraba hacia un lado, de un lado hacia el otro, y veía que el cielo anaranjado de la noche, veía como una ola de 25 o 30 pies, no sé, es difícil recordar, determinarlo, pero ver una ola en la que los árboles se quebraban como palillos y ver que todo se desvanecía. Y por esos momentos breves, resolver cómo es que voy a estar seguro de esto. Pues hay que subirnos al techo. O me voy en mi camioneta me voy corriendo. Y pues opté por correr. Y cuando uno está en estas situaciones de alto riesgo, hay como un blanco en mi mente. Y mi papá dice que yo estaba gritando que corriéramos y que nos saliéramos de la chingada. Y yo no lo recuerdo, pero dice mi papá que es lo que yo decía. Y mientras yo corría a niveles más altos, a través de todo el lodo que se estaba juntando, ver llegar a la calle y ver a cables eléctricos y postes eléctricos que se estaban derrumbando también. Miré hacia atrás y no veía a mi papá. Y entonces me di la vuelta, regresé y él... O sea, esa ola inicial fue ese gran momento en el que, pues sí, logramos sacar a mi tía de su casa, al despertar a mi tío. Todos estábamos en casitas separadas de nuestra propiedad. Y al otro lado del arroyo perdimos algunos hogares y estructuras y vehículos. Pero esa área... O los vecinos de mi tío, ellos perdieron su vida. Y entonces, mientras que nosotros tuvimos la fortuna de salir y caminar a través de esos cables eléctricos y estar como en una isla, porque no podíamos salir sin asistencia militar, las preguntas que surgen a mi mente es cómo pudo haber sido mejor la comunicación a esas comunidades, porque los vecinos de mi tío que vivían en el otro lado del arroyo perdieron la vida. Ellos no eran ricos y ahí tenían sus casitas también. Y mientras que intentamos regresar, o mientras que yo intenté regresar de un lado al otro, la discriminación explícita de fuerzas policíacas que se les llamaron para llegar al área. Sí, había sheriffs locales y decían adelante, Marcus, va.
pero y ellos conocían a mi papá y a mi tío, sheriffs locales que conocían a la comunidad, ellos conocían, nos conocían. La patrulla estatal local nos conocían, pero las patrullas de afuera que fueron llamadas a venir, ellos no nos daban acceso. Y no nos dejaban entrar. Y tengo la fortuna que el trabajo que yo he hecho con mi familia en las últimas décadas a través de la danza que yo hago a medio de Casa de la Raza y a medio de todos estos miembros comunitarios, muchos de ellos presentes aquí hoy, pudieron ayudar a nuestra familia para que pudiéramos limpiar y empezar ese proceso de reconstrucción. ¿Y cómo es que terminamos? Pues ya han sido 2 años y medio y no hemos terminado para nada. Sigue esa desconfianza que tenemos con el gobierno por... los gobiernos previos de los Estados Unidos y las políticas que guardan contra la gente indígena. ¿Y cómo es que cambiamos esto? ¿Cómo es que elegimos a los líderes correctos para que hagan mejoras y enmiendas con esas comunidades? Para apoyar a las comunidades zapotecas, mixtecas, que han migrado y que viven con nosotras. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que las organizaciones sin fines de lucro nos escuchen a nosotras, las voces indígenas? Las organizaciones sin fines de lucro tienen tierra, tienen propiedad, y nosotros no las podemos accesar. El reconocimiento de los derechos a la tierra que dio mi colega Teresa, eso es muy bueno, pero ciertas organizaciones sin fines de lucro tienen que regresar esas tierras, tienen que luchar y permitir que nosotros podamos regresar a nuestras tierras natales y hacer nuestras ceremonias y así invitar a otras comunidades que sean parte de esta ceremonia y así avanzar en este mundo juntos para crear una comunidad más fuerte. Sabemos que están aquí y necesitamos esa fortaleza, esa fuerza. Hemos estado aquí y hemos sido resilientes por cientos de años. Y seguiremos siendo resilientes. Eso no va a cambiar, pero sería bonito que si no tuviéramos que ser resilientes a toda hora del día, si pudiéramos trabajar juntas y romper contra esas barreras enormes, eso me encantaría. Eso me gustaría ver en mi vida. Ese deslave no fue el primer desastre natural que yo experimenté, pero quería compartir ese porque fue un tiempo muy traumático y que dio mucho miedo. Y está conectado el incendio Tomás y el flujo de escombros. ¿Cómo es que podemos trabajar para comunicarnos con nuestras comunidades para así estar preparadas y estar listas? Gracias. Gracias, Marcus Victor. ¿Hay preguntas para Marcus Victor? Thank you. Antes de seguir, veo unas preguntas. What are the most useful methods or outlets of information dissemination? Veo unas preguntas. ¿Cuáles son las plataformas más efectivas para difundir información? ¿Qué tecnologías están disponibles? Also, where can people give their services? También, ¿dónde es que la gente puede enviar sus remesas de suministros, sus excesos de suministros? Una cosa que yo noté después del último incendio es que la información del condado en español no era correcta y también estaba cortado. Solamente parte de la información estaba saliendo, así que yo tuve que conectarme con oficiales del condado para pedirles que cambien la información
a ser correcta y que sea completa. Así que creo que ese asunto de justicia de idioma es una manera clave, ¿verdad? Que la información pueda llegar a la gente. Y acerca de los recursos, pues varias de nuestras organizaciones ayudamos a que los recursos lleguen a la comunidad. Yo sé con la Casa de la Raza, damos comida todas las semanas, los martes y jueves. Así que esa es una organización, yo sé que MICOP y también Causa, varias de nosotros ayudamos a que esos recursos lleguen a la gente. Así que creo que la respuesta es que hay varias maneras. Ahora, si no hay otras preguntas para Marcus, vamos a seguir. Muchas gracias, Marcus, por tu testimonio. Yo sé que eso fue un tiempo muy difícil. Thank you, Marcus. I know that was a really hard time for your family. Gracias, Marcus. Yo sé que eso fue un tiempo muy difícil. Gracias por tu testimonio y compartir tu historia. Y escucho esa pregunta constantemente. Somos tan resilientes, pero ¿por qué tenemos que hacerlo todo el tiempo? Nosotros somos resilientes, pero ¿por qué tenemos que ser tan resilientes, verdad? A través de la colonización, el capitalismo y todo lo que nos está pasando con la pandemia. Ahora la siguiente persona que va a hablar con nosotros es Ana Rico. Y ella trabaja con el Concilio del Medio Ambiente Comunitario y va a compartir con nosotros un video. Gracias, Tocaya, por estar con nosotros. Bienvenida a compartir tu historia. Hola, gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes. Voy a empezar a introducirme yo. Hola, mi nombre es Ana Rico. Soy la embajadora de la Comunidad para el Consejo Ambiental Comunitario del Sur del Condado de Santa Bárbara. Y a Alan Díaz, que está también con nosotros, él es el embajador de la Comunidad del Norte. Nosotros hemos estado trabajando de primera línea durante la pandemia, en estos tiempos ahorita, como parte de un proyecto que se llama CARE. Es un programa donde hemos estado ayudando a la comunidad a encontrar recursos y este nuevo programa podemos brindar ayuda inmediata. Es pequeña, pero es para la comunidad de otra manera que no califica para otras asistencias a través de referencias de otras organizaciones. Nuestra conversación con la gente ha sido y hemos preguntado cómo te ha afectado, cómo te has sentido, en qué te podemos ayudar. Básicamente lo que hemos estado tratando de hacer con ellos es tratar de mirar cómo podemos escucharlos, porque a veces es eso lo que uno necesita, que alguien te pueda escuchar cuando tú necesitas desahogarte a veces. Nosotros, como todos sabemos, hemos estado pasando por dificultades que puede ser comida, puede ser renta, puede ser emocional también, que mucha gente a veces no podemos platicar de ciertas cosas. Son nuestro trabajo que hemos tratado de hacer es tratar de escuchar a la gente, ayudarlos, estar ahí para ellos. Pero ahorita lo que vamos a hacer es les vamos a enseñar tres videos. Uno es de una trabajadora de campo en Guadalupe, que ya está con Guadalupe Chargers. Otra es la preocupación de una hija que trabaja en una tienda de abarrotes en Santa María. Y el último video es de una madre que cuida a su hijo por tiempo completo. Él es adulto y tiene discapacidades que tuvieron que evacuar en el incendio como Marcus estaba hablando. Este video está en inglés y en español y está traducido en los subtítulos. Iris, si me haces el favor de poner los videos. Gracias. Y en Los Álamos es más caliente, muy caliente. Allá se ha visto muchos casos de desmayos, se ha visto mucha gente deshidratándose. Es difícil trabajar en el campo. Como le digo, de por sí el clima ya es un poquito caliente. Y muchas de las veces las personas están en estado de embarazo, muchas de las veces las personas tienen alguna condición médica que sí les afecta. Entonces para esto hubo algo que pusieron unas casitas. Y esas casitas se supone que si tú te sientes mal, se supone que deberías de ir a descansar 5 minutos. No lo hacen, siguen trabajando. Aparte del clima, la sobrepoblación en viviendas,
es preocupante también. Es estresante la sobrepoblación en una casa. Y lamentablemente tenemos que estar así porque es lo que podemos pagar también. I'm Kayla Rivera. My mother has systemic lupus, which is an autoimmune disease, which makes her one of the incredibly susceptible people who more than likely would not be able to recover from COVID. She also has issues with her lungs and with breathing, and she has fibromyalgia and all these different things. It was definitely scary knowing that I have autoimmune compromised individuals in my family that very likely could lose their lives based on my exposure to people. Mi nombre es María Delgado. Mi experiencia fue muy difícil porque yo como madre que tengo mi niño incapacitado, no me ayudaron para nada. Y ya la segunda vez que estuvo el deslave, la quemazón de nuevo, y que se vino de nuevo la lluvia y todo, se deslavó y estuvo cayendo mucha ceniza. Uh-huh. Y también me dijeron los policías, tocaron a mi puerta, se tiene que salir. Digo, pero es que no tengo dónde irme, le dije, con mi niño. Dijo, no, se tiene que salir, dijo. Estuve media hora fuera con mi niño y arriesgando de que yo me enfermara, como estoy mala de la pulmonía y mi niño tiene la diabetes. Nos estuvo cayendo bastante ceniza, de aquí a que llegaba la transportación el Lazy Leaf. Y pues dijo, ¿para dónde van? Le dije, pues es que no tenemos dónde irnos. Y ya, entonces ellos nos llevaron a la Isla Vista, ya. Pero pues estuvo muy feo ahí, que sí nos dieron de comer, pero tuve muchos problemas con mi niño de que no podía cambiarlo de diaper. Uh-huh. Porque pues como ya está grande y pues no tenían cómo ponerme algo para que yo cambiara a mi niño, y se me hacía muy difícil para estarlo uh-huh. cargando cada rato, sentarlo y llevarlo al baño. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Él tiene 24 años. Muchas gracias. Quería compartirles un poquito más sobre de María. Ella sigue viviendo en la área de Santa Bárbara. Su hijo, como ya mencionó, tiene 24 años. Esto fue hace 2 años, que él tenía 21 años en aquel entonces. Él tiene parálisis cerebral, pegue infantil. Él es sordomudo y usa silla. Como ya mencionó, fue muy difícil. Y como madre, yo me pongo en el lugar de ella donde es tu hijo. Para poder cambiarlo enfrente de toda la gente y que la gente no te entienda, que necesitas un poquito de privacidad porque es tu hijo, eso para mí fue un poco muy doloroso. Como mencioné, yo tengo hijos, es algo difícil. Me pongo a pensar, no solamente en ella, sino en todos los demás que hemos tenido que pasar por muchas dificultades. Y a veces no hay ayuda. Aunque te digan, mira, ve y busca ayuda aquí, ve, habla con esta persona. A veces por nuestra situación no podemos calificar. Y es una frustración tan grande que mucha gente no lo entiende, donde sabes que lo necesitas, pero no te lo quieren dar por ciertas razones. Puede que no tengas el papel correcto, puede de que tu información no califique en el sistema, y eso es una frustración. Como ella mencionó, ella tuvo que estar parada afuera media hora antes de que viniera alguien por ella, y aún así no tenía dónde ir. La persona que le ayudó del Easy Lift fue quien le sugirió a dónde ir, porque ella no sabía dónde ir. Pero les agradezco mucho a este espacio. Si tienen alguna pregunta para mí, por favor, adelante. Pero les agradezco mucho por este espacio. Gracias. Gracias, Tocaya. Ahora, si quieren, como dijo Ana, a preguntarle algo a Ana, y veo que también hay un par de preguntas para Marcus. No question, just a statement of appreciation to Marcus for the call to return land and support Native people to reconnect with their ceremonies
and ability to invite others to join in those ceremonies that will build community, cohesion, and help reunite our broken culture. And another person saying, thank you, Marcus. What kind of land reparations from nonprofits are wanted and needed in this region at this time? And not sure if you want to talk about Hutesh Street at all and any ways that people can support that fight. Well, land reparations are different from renaming a street. Right, just meant in addition to that. There's nonprofits in our communities that hold quite a number. Bueno, reparaciones o devolución de tierras son diferentes que el cambio de un nombre. Y hay organizaciones sin fines de lucros que tienen tierra y propiedad. La banda de tribu de Chumash de Santa Inés están construyendo un museo que va a ser un espacio fantástico para que la gente se reúna. Pero eso va a ser en Santa Inés y eso queda lejos de muchos de nosotros que no tenemos como nuestro propio transporte. Y aquí en Santa Bárbara no hay espacios donde nos podemos congregar. Tenemos que ir a pedirles a espacios que nos permitan congregarnos. Y el más grande es la conservancia de la naturaleza, Nature Conservancy, que es, se adueña de casi 3/4 de la isla de Santa Inés. Es una isla enorme. Y creo que es un poquito más de los 3/4. Entonces, el no tener acceso a sitios antiguos, no solo en las islas, pero aquí también en las montañas, en el bosque de lo nacional de los padres, el no tener acceso a esas tierras y el intentar adquirirlo y hacerlo de la manera adecuada o apropiada. Existen muchas barreras, mucho papeleo, muchas reuniones, y lo cual yo creo, pues, o sea, estamos para hacerlo, estamos al tiro para hacerlo, pero es un proceso muy largo. Y Ana hizo referencia al renombrar la calle de Indio Muerto a la calle Hutash. Hemos tenido esa calle de Indio Muerto por demasiado tiempo. Y nos ha tomado mucho tiempo lograr que se renombre esa calle. Y hay una reunión con el ayuntamiento de la ciudad en el que van a escuchar nuestra presentación para renombrar la calle. Ya lo presentamos al Consejo de Vecindario de la comunidad y pues esperamos poder renombrarlo. Si les gustaría escribir una carta de apoyo, los organizadores pueden compartir mi información. Y pueden enviar esas cartas de apoyo a mí o al Ayuntamiento de Santa Bárbara. Gracias, Marcus Victor. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues si no hay otra pregunta, creo que eso es todo lo que tenemos. Nicole is actually asking if you can share your contact information. Nicole está pidiendo si puedes compartir tu información de contacto. Está poniendo su información de contacto. Sí, eso es todo. Entonces, eso es todo lo que tenemos para la sesión de la mañana. Ahorita vamos a tener un descanso y luego vamos a regresar a la 1, ¿verdad? ¿Estoy correcta en decir la 1? Ana Rosa, yes, we will be back at 1, but are we going to do a small panel? Sí, Ana Rosa, vamos a regresar a la 1, pero vamos a hacer un panel con los socios. Sí, pensé que era después del receso, pero si vamos a hacer el panel ahorita, ok, adelante, avancemos con eso. I think we're going to have the panelists of the organization that organized the event. Where are the slides for that? I thought we had them.
las personas que van a estar. Gracias. Así que tenemos a Genevieve. Thank you. So we have Genevieve Flores, directora de la organización MICOP. Luego Lucía Márquez, que es organizadora para causa. Teresa Romero, que es de la banda de Santa Inés Chumash, la oficina del medio ambiente. Y Jennifer Hernández, que también trabaja para el Concilio del Medio Ambiente Comunitario. Muchas gracias a todas las personas que compartieron sus historias de resiliencia durante la mañana. Ahora seguimos con el panel. I can start us off while everybody works out. Yo puedo comenzar mientras los demás resuelven sus problemas técnicos. Mi nombre es Jen Hernández, soy la asociada de Energía y Clima con el Consejo Comunitario del Medio Ambiente. ¿Todos me escuchan bien? Muy bien. Y gracias a todos por compartir sus historias. Estoy tan agradecida de estar aquí con ustedes hablando con Lucía, Teresa y Genevieve. Nosotros estamos colaborando en esta mesa redonda media de la Red de la Justicia Climática de la Costa Central. Somos organizaciones que estamos trabajando juntas para crear una región más justa y resiliente con respecto a la justicia racial y climática. Y quiero agradecer a los participantes por estar aquí. También creo que es tan importante reconocer nuestro rol y el privilegio y poder que guardamos entre nuestras propias organizaciones y agencias al mantener estas historias vivas e incorporarlas a nuestro trabajo. También tenemos la oportunidad de tomar un poco de tiempo para reconocer qué comunidades han creado las soluciones de adaptación climática para informar nuestros planes al enfrentar estos retos. Estas historias que hemos escuchado hoy son historias que han informado la lucha en las que nos organizamos. Y como escuchamos, continúa la desigualdad, no solo entre las soluciones, pero al escuchar sus voces y experiencias. Y hasta con respecto a los desastres naturales, la capacidad de sobrevivencia. Eso debería ser un derecho básico para todos. Entonces, tenemos la oportunidad de reconocer estas estructuras de poder tan engendradas y podemos resolver cómo mejorarlas, ya sea viendo cómo podemos mejorar el trabajo de acción climática y abogar dentro de las agencias para las que trabajamos de tratar este tema del clima diferente a medio de las historias que escuchamos. Entonces, me alegra poder formar parte de facilitar estas conversaciones y espacios para que sigan continuando. Gracias, Jennifer. Sí, así que si cada persona puede hablar un poco sobre su organización y qué están haciendo para hacer soluciones por el cambio climático y crecer la resiliencia en nuestras comunidades. ¿A quién le gustaría seguir? Genevieve, ¿gustaría ser? Sí, yo puedo ir. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Genevieve Flores Haro. Yo soy la directora asociada de la organización comunitaria Proyecto Mixteco Indígena, conocido por nuestras siglas MICOP o MICOP, porque somos multilingües, ¿verdad? Ustedes ya escucharon de mi compañero Jorge sobre un poco del trabajo que hacemos. Básicamente, hemos trabajado en el condado de Ventura desde el 2001. Nuestra fundadora fue una enfermera que ella vi la necesidad, o ella vi que hubo una grande población de personas que hablan el mixteco y desde ahí hemos crecido. En una organización que es un poquito grande. Tenemos alrededor de 75 miembros del equipo. A veces la gente piensa que somos chiquitito, pero no, somos un poquito grande. Y ahorita estamos trabajando también en el condado de Santa Barbara, en el área de Santa María. Y nosotros servimos la comunidad indígena migrante
No somos técnicamente una organización que trabaja en asuntos del medio ambiente, pero debido a la comunidad que trabajamos, es parte de la cultura de nosotros. Ustedes escucharon de Jorge que los mixtecos en su idioma son la gente de la lluvia, los zapotecos son la gente de las nubes. So hay una conexión muy profunda entre nuestra comunidad y el medio ambiente. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? De preservar nuestros lenguajes, de preservar la cultura y de dar nuestro granito de harina a esa área que es ahorita nuestro hogar. Somos migrantes, no somos los pueblos originarios de esa área, eso es el Chumash. Pero como dueños de nuestra propia tierra, queremos dar ese pedazo de nosotros aquí. So parte del trabajo que estamos haciendo es levantar esas voces de abogar por las personas que no tienen documentos para que ellos puedan acceder a ciertas cosas que merecen. Hemos visto en el COVID-19 que la comunidad campesina sigue trabajando y es muy profundo lo que dice el compañero Márquez sobre la resiliencia, porque siempre tenemos que ser resiliente. A veces la resiliencia nomás es nosotros trabajando en un sistema quebrado, ¿verdad? Y so estamos aquí abogando por eso en la sistema para el acceso de salud, para acceso a fondos que tal vez por nuestro estatus migratorio no podemos acceder. Y también de proveer esta información en nuestros idiomas. Los idiomas que hablamos son idiomas orales y entonces hacemos videos, hacemos PSAs, usamos el radio para conectar con la comunidad para que estén informados también. So estamos haciendo un poco de todo. Gracias por estar aquí. Gracias, Genevieve. Teresa, ¿te gustaría seguir? De la Oficina del Medio Ambiente de la banda de Santa Inés Chumash. Good morning, everyone, again. Thank you. Buenos días a todos otra vez. Gracias. Soy Teresa Romero y estoy con la banda de tribu de Chumash de Santa Inés. Soy la directora de la División del Medio Ambiente y he estado aquí por casi 5 años. También soy miembro de la comunidad Chumash, soy Chumash del Norte y de la Costa. Algunos de los proyectos que estamos trabajando aquí dentro de mi puesto con la tribu de Santa Inés, estamos trabajando para la adaptación del cambio climático. Y hemos creado un asesoramiento a través de los territorios tradicionales de Chumash. Para los que no ubican, estos son como 17,000 millas cuadradas que incluye al condado de Santa Bárbara. Y como parte de eso, estamos realizando estudios con la comunidad Chumash en grande para averiguar qué es lo que les importa a la comunidad Chumash. Nuestro asesoramiento ya ha sido terminado y hemos recibido fondos adicionales que nos asistirán con esfuerzos de planificación para hacer alcance a la comunidad Chumash local para determinar la mejor manera de proteger nuestros recursos. Yo voy a repetir lo que dijo un miembro, voy a elevar algunas de las cosas que presentó Marcos con respecto al acceso, porque algunos de nuestros accesos, algunas tierras que les pertenecen a organizaciones sin fines de lucros o dueños individuos, y es tan importante que nosotros tengamos acceso a las tierras que son sagradas para nosotros, donde hacemos ceremonia, donde rezamos y oramos, y al entender que los recursos son parte de nosotros, son parte de nuestro ADN, y que debemos protegerlos
como la gente originaria de aquí. No es algo que podemos separar de nosotros mismos. Entonces es tan importante que para los que estén en ese ámbito de organizaciones sin fines de lucro para el medio ambiente y que entiendan que los recursos son de donde sacamos nuestra comida, alimentos tradicionales, nuestras medicinas tradicionales. Y es tan importante poder proteger esas cosas. Y aquí en la reservación tenemos una nursería pequeña en la que estamos intentando crear seguridad alimenticia. Y porque eso es tan importante para nuestras comunidades indígenas, es crear sostenibilidad de alimentos, es lo que nos mantiene saludables. Y si les gustaría mantenerse al tanto con nosotros, tenemos una página de Facebook. Pueden buscar SYCEO. Esa es la oficina del medio ambiente de la banda Chumash de Santa Inés. Y gracias por permitirme estar aquí con ustedes a hablar. ¿Te gustaría seguir? De la organización Causa. Yes, hi everyone. I'm so happy to be here. Sí, hola a todos. Mi nombre es Lucía Márquez. Soy una defensora de política con Causa. Y hay mucho por lo cual nuestras comunidades tienen que ser resilientes, por lo menos en la costa central. Estamos lidiando con sequías, calor exceso, incendios y esta pandemia. Y cuando esto pega a nuestras comunidades. Hay muchas condiciones malas cuando trabajamos. No podemos comunicarnos en nuestro lenguaje. Y apoyo médico es muy limitado para nuestras comunidades. Ya hay muchas injusticias para comunidades indígenas y campesinos, porque y estas condiciones solo están haciéndose más grandes con todo lo que está pasando con la pandemia y diferentes cambios climáticos. Estamos trabajando para poder agarrar más derechos para los inmigrantes y hacer nuestras comunidades más fuertes. Ejemplos de lo que estamos trabajando es compartiendo nuestras historias, compartiendo las historias de todos los trabajadores, la gente que está siendo afectada. Si es que están siendo afectados con dónde vivir, con pagar por diferentes productos esenciales. En los incendios de Tomás perdimos muchas casas y perdimos muchos recursos y mucha gente fue afectada y los dejaron sin nada. Y gente que sí tenía casa, muchos tuvieron que huir y escuchar, tratar de agarrar protección en otros lugares. También estamos trabajando para poner un alto a la renta que sigue subiendo para nuestras comunidades. Y también darles más recursos a nuestras comunidades de cómo dirigir estos aumentos en renta. En adicional, estamos trabajando con gente que está trabajando en los campos y especialmente durante los incendios
agarrarles máscaras apropiadas, porque con los incendios hay mucha ceniza que afecta diferentes condiciones médicas. Y nuestros campesinos tienen que tener derechos y recursos para poder trabajar en buenas condiciones durante estas situaciones tan difíciles. Y para nuestra gente indocumentada, ellos tienen muchos problemas, especialmente durante esta pandemia, donde no tienen los recursos como el desempleo. Entonces, estamos trabajando con ellos para poderles darles recursos. Y estos son solo uno de los pocos ejemplos del trabajo que estamos haciendo y cómo estamos tratando de ayudar a nuestras comunidades. Y estos son recursos que estamos tratando de agarrar no solo durante esos desastres, pero durante todo el tiempo, no importa las condiciones. Quiero dar gracias a todos los panelistas y las personas que hablaron y nos dieron y compartieron su historia hoy. Tenemos el honor de escuchar lo que compartiste con nosotros hoy. Ahora nomás quiero dar unos puntos. Antes de cerrar, si llenaste la encuesta que vas a estar en las discusiones en la tarde, esa sesión empieza a la 1 y otra vez vamos a tener el placer de tener la ayuda de Naira Pacheco y María Lozano para esas sesiones. Gracias a las dos por su trabajo. Si necesitas que alguien te mande por correo electrónico ese link, por favor, manda un mensaje privado a Iris Kelly con tu correo electrónico, porque sí va a ser un diferente link que el que usamos esta mañana. Por favor, toma la encuesta que va a estar a continuación de este webinario. Queremos saber sus pensamientos sobre el evento y qué días, tiempos, quizás funcionarían para usted en el futuro para tener otro evento como este. Y finalmente, muchas gracias a Genevieve de MICOP, Lucía de Causa, Teresa de la Santa Inés Banda de Chumash y Jen del Concilio del Medio Ambiente Comunitario. Este evento fue organizado por el Concilio, Concilio del Medio Ambiente Comunitario y el Central Coast Red de Justicia Climática. También quiero dar gracias al comité que planeó todas estas discusiones para proveer espacio en el idioma de español para el primer evento y por asistir en hacer que este evento pase. También me gustaría darle las gracias al Concilio del Medio Ambiente Comunitario por apoyar este evento como parte de su serie de Climate Resilience Roundtables y su serie y todas las personas que contribuyeron para que estos eventos pasen. Puedes saber más sobre el Concilio del Medio Ambiente Comunitario en su sitio de internet y también de la Red de Justicia Climática. Así que muchas gracias por su tiempo. Otra vez, miles de gracias por compartir sus historias. Y yo me quedo con esa pregunta, ¿verdad? Somos muy resilientes, pero ¿por qué es que tenemos que ser tan resilientes? ¿Cuándo nosotros podemos tener momentos de respirar y tener gozo, ¿verdad?, en la vida con nuestras familias? Es algo que nosotros también necesitamos para ser saludables. Así que ojalá que todos que participaron van a tomar muchas lecciones de lo que aprendimos hoy. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener un descanso para comer y luego regresamos a la 1. Qué gusto de verlos a todos. Vamos a empezar otra vez. Ojalá que comieron bien. Vamos a
hablar esta tarde. Ojalá que estuvieron enriquecidos por las historias personales que contribuyeron a las personas de varias organizaciones esta mañana. Esta va a ser la discusión que es parte de la mesa redonda. Van a ser por idioma, así que en su discusión no van a necesitar interpretación, porque si hablan español, su discusión va a ser en español. Si hablan en inglés, va a ser en inglés. Pero cuando estamos en este cuarto grande, vamos a trabajar en español. Naira Pacheco y María Lozano van a repasar cómo activar los idiomas para interpretación cuando estamos en, en el cuarto grande. Just welcome back. Thank you all for rejoining us. We hope that you were enriched by the stories that you heard this morning. This is the breakout discussion part of the roundtable. So the breakout rooms will be by language, so no interpretation will be needed. If you speak in English, your breakout will be in English. If you speak Spanish, it'll be in Spanish. But when we're in this large room, we will be speaking in Spanish. Naira Pacheco and Maria Lozano will again go over how to activate the language interpretation for when we're in the main room today. So here you are, Naira and Maria. Bienvenidos. Esta sesión se presentará en español con interpretación simultánea en inglés y español. Así que favor de escuchar y hablar en el idioma que se sienta más cómodo. Welcome back. This session will be facilitated in Spanish with simultaneous interpretation in English and Spanish. So please listen and speak in the language you are most comfortable. Los espacios multilingües se crean en colectivo. A continuación, repasamos unos acuerdos para apoyar la justicia del lenguaje en esta sesión de diálogo. Multilingual spaces are created collectively, so we will review some guidelines to help support language justice in this dialogue session. Favor de solo hablar una persona a la vez para que los intérpretes puedan captar todo lo que dice. Please speak one person at a time so that the interpreters can capture everything you say. Les pedimos a todos que hablen en un paso lento y moderado. We ask everyone to speak at a slow and moderate pace. Mantengan sus micrófonos en mudo cuando no estén hablando para evitar ruido de fondo. Please keep your microphone on mute when you are not speaking to avoid background noise. Si usted es bilingüe, favor de no cambiar de idioma en la misma oración y asegúrese de hablar en el canal de idioma adecuado para asegurar que lo que diga se escuche o interprete o haga clic en audio original. If you're bilingual, please do not switch back and forth languages in the same sentence and make sure to speak in the appropriate language channel to ensure you are heard or interpreted for or choose original audio. Se da la bienvenida a contribuciones del grupo entero. Contributions from the entire group are welcome. En un minuto, cuando terminemos de dar las instrucciones, activaremos la función de interpretación. Si usted está en su computadora, verá aparecer un globo en la parte de abajo de su pantalla. Y si usted está en su teléfono, va a haber tres puntos en la parte de abajo, al lado derecho de su pantalla. Haga clic ahí y haga clic en interpretación de idiomas y seleccione el idioma que habla. Si por algún motivo el audio original suena más fuerte que la voz del intérprete, en cualquier momento puede silenciar audio original. In just a minute after we finish giving the instructions, we will activate the interpretation feature. If you are on a computer, you will see a globe pop up on the bottom of the screen. If you're on your phone, you will see three dots on the bottom, right-hand side of your screen. Click on these and select the language you speak. If for some reason the original speaker sound is louder than the interpreter you're listening to, you can mute the original audio at any given moment. Gracias. Ahora podemos activar la función de interpretación. Thank you. Así que algunos recordatorios antes de empezar. Cuando estamos en el cuarto grande, por favor apaguen su audio. Y cuando estemos en las discusiones chicas, y pueden prender su audio. Instrucciones que necesitan van a estar en el chat en inglés y en español. Y también el Google Doc que vamos a estar trabajando hoy. Si necesitas ayuda o tienes comentarios o preguntas, por favor ponlos en el chat. Así que para el Google Doc tienes que ir a
https tinyurl.com crr sor notes. Así que por favor vaya a ese link ahorita. Por favor pon tu nombre, tu afiliación, tu pronombre y alguna forma de gratitud, algo de lo que estás agradeciendo en lo que has aprendido en esta sesión. Y pon un asterisco si hablas español. Vamos a trabajar en ese documento en nuestra segunda discusión un poco más tarde. Las metas para esta mesa redonda y lo que aprendimos durante el webinario en la mañana son desarrollar nuestro entendimiento de todos los impactos del cambio climático y las vulnerabilidades socioeconómicas de los trabajadores más impactados y también de la gente indígena. Queremos dar poder y agencia a comunidades para compartir sus historias y dar soluciones. Estas comunidades ya somos expertos en respondiendo a crisis, ¿verdad? Como hemos escuchado, somos muy resilientes. Queremos asegurar que voces importantes, nuestros problemas y ideas son escuchados para las personas, por las personas en poder y en y personas que están en puestos que pueden hacer decisiones que nos afectan, que nos pueden ayudar, ¿verdad? Incorporar a la clima y planeamiento para nuestra comunidad en todos los esfuerzos, en todas nuestras comunidades en la costa central. Queremos generar soluciones para que seamos más resilientes, que están centradas, que estas soluciones sean centradas en justicia y equidad. Los principios para hoy, estar presente. Por favor, pongan sus teléfonos en silencio, cierra su correo electrónico y nomás enfócase en estar aquí presente unos con otros, aquí en este espacio virtual, al extento que más puedan, por favor. Por favor, cualquier otro tipo de trabajo durante este tiempo, no lo hagan. Traiga su ser completo, abre su mente y su corazón para que nuestros sueños estén compartidos. Y por favor, asegura que todas las voces sean bienvenidos, honrados y escuchados. Sigue siendo curioso de lo que estás escuchando y da tu compromiso a aprender de uno al otro. Este es un espacio seguro. Así que necesitamos crear confianza, relación y redes fuertes para poder mover el trabajo entre organizaciones y nuestras perspectivas en el sistema, de lo que tiene que cambiar en el sistema, ¿verdad? Y la colaboración es lo que nos va a llegar a éxito. Los invitamos hoy, como dijimos, que traigan a su ser completo, no nomás tu ser profesional, ¿verdad? Invitamos que te quites ese gorro profesional. Queremos ser claros. Ninguno de nosotros, ninguna organización tiene todas las respuestas. No es posible que una organización arregle todos los problemas que tenemos hoy. Así que, por favor, traigan sus dones, ¿verdad? Porque cada persona traemos nuestros propios dones para compartir. Y solo vamos a ser exitosos si todos traemos lo que tenemos que ofrecer. Vamos a tomar notas de todo lo que estamos compartiendo
para que aprendamos juntos. Y vamos a sintetizar todo lo que tomamos notas y luego vamos a regresar esas notas a ustedes para que podamos trabajar juntos y colectivamente para elevar a nuestra capacidad y habilitarnos juntos para que estas soluciones sean a la escala que necesitamos. Creemos que hoy vamos a mover juntos a una visión compartida con estrategia y acción colaborativa para acción climática y resiliencia para nuestras comunidades. No vamos a llegar completamente a todas las soluciones, pero queremos juntos mover en esa dirección en una manera de mucha significancia, ¿ok? Así que muchas gracias. Vamos a poner estos principios en acción. Damos bienvenida a sus voces y los invitamos a conectar con los otros participantes en una manera más íntima en las discusiones, chicas. En un minuto, Iris los va a invitar a todos a discusiones chicas de 5 personas y cada persona va a tener como 3 a 4 minutos para compartir sus reflexiones uno al otro de lo que escucharon esta mañana del webinario, ¿verdad? Con las historias que compartieron nuestros compañeros y compañeras. Por favor, asegura que si hablas español, que tienes un asterisco en tu nombre, en el roll call, y si no, sabes cómo hacer eso, mándale un mensaje a Iris Kelly. Cuando no estás compartiendo, tu trabajo solamente es escuchar profundamente. No es afirmando, no preguntando preguntas, simplemente estar presente para escuchar la historia. Vas a estar con el mismo grupo en los dos, en las dos discusiones de esta tarde. Y esto es para que creamos confianza y una apreciación más profunda para uno y el otro. Así que para la primera discusión, las preguntas para responder es, ¿qué fue tu experiencia del webinario de esta mañana? ¿Cómo se sintió estar en un espacio donde la conversación fue en español? Como si hablas español, ¿cómo fue la experiencia? Y también si no hablas español, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué sentiste profundamente de lo que escuchaste? Así que esas son las preguntas. Y ahora Iris nos va a poner en estos cuartos para tener estas discusiones más íntimas por 20 minutos. Si te ponen en una discusión donde no es tu idioma preferida, por favor sal del cuarto y te vamos a poner en un cuarto apropiado. ¿Ok? Así que muchas gracias y ojalá que sus discusiones sean bien, bien apasionadas y que aprendan mucho de ellas. ¡Qué felicidad de ver todas sus caras! Si todos pueden preparar a dar un punto que quieren compartir con el resto del grupo, de sus grupos pequeños, queremos oír de ustedes qué fue importante que escucharon que quieren compartir con los demás. Hey, I'll go for it. A couple things that I heard in our group, everyone had really. En nuestro grupo, todos tenían buen punto de cómo el evento pasó hoy en la mañana. But some things that stood out for me was, how do you confront when you hear something? Cuando escuchas estas historias, estábamos hablando. Conservancy runs or owns most of Santa Cruz. What does it look like to give that land back? What happens when you work for Nature Conservancy? You know, how do you podemos encontrar soluciones that almost like competes with, you know, the work that you're doing? ¿Cómo encontramos soluciones basado en las historias que estaban hablando las personas hoy en la mañana?
know, instead of being so visual and paying attention here, it invited folks to close their eyes and listen a little bit more. Escuchar esas historias y viendo las personas hablar por la computadora cambia mucho cómo podemos ver y encontrar soluciones. Always coming back to a place where anxiety and the problems of life aren't totally consuming you. I heard the term forest bath, so go outside, get your hands in the dirt. Muchos hablaron de las ansiedades que tienen basado con las experiencias que están pasando ahorita. Y muchas de esas historias me impactaron mucho y me hicieron ver las cosas diferente. I'll go, Ana. Échale. Okay. Y también si no tienen su interpretación prendidas, por favor, préndelo. If you need to turn on your interpretation button, please do that in case. My interpretation's turned on. I'd like to go next if I could. Yeah, you can go ahead. Just reminding everybody. No. Yes, go ahead. Marca ahora está hablando. Go ahead, Marca. I think you have the go-ahead, Mark. Okay. I didn't hear that. Anyhow, okay. So, our group. Nuestro grupo. Todos compartieron. Y todos hablaron de cómo estaban impactados emocionalmente con las historias que gente explicó. Todos sintieron alguna forma de emoción con estas historias. Aspect of it was somebody stated that it kind of slowed down the whole agenda where people could really... hablaron que porque el evento fue en inglés y en español, el evento fue un poco más despacio, entonces la gente tomó más tiempo de escuchar las historias y gente pudo poner mucho más atención a las palabras y a las historias y las experiencias de los que hablaron. Un participante que estaba en nuestro grupo vive en Sonoma y fueron impactados por los incendios también y fue muy interesante escuchar su perspectiva. Fue bueno escuchar la perspectiva de alguien que actualmente también está viviendo por estas experiencias y estos cambios climáticos con los fuegos especialmente. ¿Alguien más quiere compartir? I can share out. This is Jen. Our group had a few people who were kind of on both sides from planning the event. Nuestro grupo tenía muchas personas que hicieron el evento y que también estaban participando como gente escuchando. The point of this was to come in as listeners and help. El punto de este evento es llegar a este evento con oídos para escuchar y realmente poner atención a las historias. Nicest was to just be here to listen and sit with what was said. Fue muy importante tomar este momento para escuchar las experiencias de otros. Also just being grateful for just some of the things that maybe were hiccups or, just weren't really, it was really difficult. Y realmente nos hizo pensar que tenemos mucho privilegio con muchas de nuestras propias experiencias personales. Y escuchando muchas de estas historias de una persona que habla inglés especialmente fue muy impactante porque era otra forma de escuchar a los demás. Leaving wondering how
how to address those and wanting to work toward. Encontrar soluciones para muchos de sus problemas también fue muy interesante, especialmente cuando hablando de preparación de tierra. Gracias, Chen. Claro. Gracias, Ana. Sí, adelante. Entonces, en nuestro grupo estábamos hablando un poquito de que nos gustó tener el espacio y la oportunidad de hablar de esos problemas en nuestros lenguajes. Muchas veces estamos en espacios bilingües, pero no podemos dar ese lado de nuestra vida. Y algo que hablamos todos en nuestro grupo es de la emoción de hoy, de la trauma del pasado y también de la trauma de no poder dar la ayuda que hay, ¿verdad? Eso es algo que para mí me gustó y es algo que es importante para entender que a veces la ayuda no es fácil para agarrar, ¿no? Que hay muchos barrios o hay muchas paredes para que la ayuda afecte nuestra comunidad. Y eso es algo que nosotros hablábamos mucho en nuestro grupo, es de la emoción de la mañana. Gracias. Gracias, Alan. Tenemos tiempo para otra persona que quiere compartir y luego vamos a tener un corto descanso. Pues si no hay nadie, entonces podemos ir al descanso y regresamos a la 1:50. Gracias. How long is the break? Time you want to come back? We'll be back in 5 minutes at 1:50. Regresamos en 5 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por regresar del descanso. Ahora para el siguiente discusión queremos que nos enfoquemos en lo que es más importante para nosotros como comunidad hacer para fortalecer nuestra resiliencia en la cara de estos acontecimientos del cambio climático para todos los que están en nuestra comunidad, especialmente los más vulnerables a estos impactos y a las personas que representas, a esas personas con quien trabajas más cercamente. Ustedes saben lo que es más importante y lo que se necesita elevar en el proceso de planeamiento y en las agendas de las organizaciones no lucrativas, las agencias, las colaborativas y las redes aquí escuchando y participando hoy. Ahora vamos a invitarlos a estar en sus grupos de discusión otra vez, en su cuarto con su facilitador, en una mesa, ¿verdad?, con su capitán para compartir instrucciones y tomar notas. Cada persona en el grupo puede agregar a las notas en el Google Doc si se sienten confortables. Ahora, por favor, toma un minuto para reflejar en silencio en estas preguntas que les voy a decir hoy. ¿Qué necesitas hacerse? ¿Qué puede ser que se pierda? Thank you, baby. Okay, I will. Para hacer resiliencia con justicia climática en las comunidades con quien trabajamos y representamos. ¿Qué es lo que necesitamos pagar atención? ¿Cuáles son sus ideas mejores para fortalecer resiliencia y tener soluciones a vulnerabilidades? De lo que escuchaste en la mañana, pero también de otras ideas que puedes tener. También, ¿qué estás listo a hacer para involucrarte en la comunidad y qué necesitas para apoyo en
a través de recursos para comunidades más marginalizadas y más impactadas. Estas preguntas están en el documento de notas, si los quieres repasar. Puedes poner un plus one o ponle un uno a las ideas en tu grupo que sientes que son los más importantes o que suenan más contigo, que sientes más en tu corazón. Estamos preguntando que dejes algunos minutos al final de su sesión de 25 minutos juntos para, como un grupo, hablen de cuál idea ustedes están de acuerdo es el mejor que quieren compartir. Ahora Iris va a invitarlos otra vez a integrarse a su grupo por 25 minutos. Noten su número de grupo y pon un clic en el link para el Google Doc con su número de grupo en él. ¿Ok? Así que van a tener 25 minutos en este grupo. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Welcome back. Just wanted to make sure you turn your translation on. Por favor, prende tu traducción, tu interpretación. Ahora que estamos regresando al cuarto grande. Les voy a dar un minuto para hacer eso. Ahora queremos tomar 5 minutos para que compartan lo que hablaron ahorita. Si alguien quiere ir primero. ¿Cuál fue una idea que quieren compartir con los demás? I can share for our group. We were group 5. Yo puedo compartir por mi grupo. Fuimos grupo 5. Había muchas buenas ideas que hablaron. But the thing that we kept coming back around to was food security and food sovereignty. Algo de lo que hablamos mucho es de la comida y seguridad de comida para las personas. Y eso estaba, fue un punto muy importante al lado de hogar, seguridad de comida y poder crecer tu propia comida. Especialmente para comunidades indígenas. La soberanía alimenticia. I can share out for group 3. Yo puedo compartir por grupo 3. We had also a few ideas, but I think the one that we talked about the most was what Marcus spoke to, which is having conversations about who owns land and tuvimos conversaciones de quiénes son los dueños de ciertos terrenos. Y hablamos mucho de regresar mucha tierra a comunidades a las cuales pertenecían originalmente. Y también la definición de conservación y lo que significa eso y qué podemos hacer qué podemos hacer de eso y qué podemos hacer con la gente que tiene mucho dinero y cómo podemos regresar de su tierra y cómo podemos seguir esta conversación. ¿Alguien más? I can share what was discussed in group 6. We spent a lot of time talking about. En el grupo 6 hablamos mucho de la comunidad y cómo planear con la comunidad, especialmente con planes de la comunidad, del cambio climático y más que nada hacer espacio para la comunidad que tengan un decir en cómo formamos nuestras comunidades del futuro y lo que significa la resiliencia. Y hay muchas formas donde podemos involucrar a gente de la comunidad. Y muchas veces no lo hacemos en una forma donde apreciamos todas las culturas. Y
encontrar soluciones para hacer esto más accesible y agarrar más participación. Gracias, Lucía. Tenemos tiempo para que un grupo más comparta, quizás del grupo de que hablaron español. Sí, yo puedo compartir. Somos grupo número 2 y yo creo que una idea que surgió es la versión de fondos. Yo sé que tal vez es algo feo de hablar, pero por siglos nuestras comunidades siempre han sido con bajos recursos. So, si realmente queremos hacer esa inversión en nuestras comunidades que son frontlines, si realmente queremos construir resiliencia, empieza con el dinero. Y yo digo esto, el dinero para hacer espacios como esto, multilingües, dinero para pagar a la comunidad en dar su opinión y no solo tomar ese conocimiento de ellos, porque eso es trabajo que están haciendo la comunidad en dar sus opiniones, de hacer un general plan, por ejemplo, es trabajo que los intérpretes están haciendo. A veces hemos estado en espacios donde nos dijeron, no nos va a dar los intérpretes por gratis, queremos trabajar contigo, pero eso no está honrando ni valorando el trabajo, ¿verdad? So eso es algo que sí hablamos un poco de todo, el voto, el censo, pero más que nada si realmente hacer ese cambio en nuestra región, va a empezar con esa inversión de dinero en nuestras comunidades y de tener personas de la comunidad en puestos de liderazgo, no solamente de hacer esto de tokenizing, pero cómo estamos involucrando a nuestros líderes para que ellos puedan hacer esas decisiones también. Claro que sí. Gracias, Genevieve, y gracias a todos por lo que compartieron. Después de que acabamos hoy, por favor, tomen unos momentos para revisar y repasar las notas que están en el Google Doc que pusieron todos los grupos. Hay mucha sabiduría e inspiración colectiva ahí, así que podemos ver esas ideas y seguir trabajando en hacer esas ideas realizarse. De todas las ideas y prioridades que se platicaron hoy, van a estar ahí en la matriz de oportunidad que va a estar disponible en español e inglés en las semanas que vienen. Les dejaremos saber cómo y cuándo accesarlo cuando está lista. Hay varios temas que surgieron hoy y para mí parte fue que nosotros somos parte del medio ambiente, ¿verdad? Y creo que en algunas organizaciones se hace la distinción entre qué es el medio ambiente y qué somos nosotros, pero cuando estamos hablando del cambio climático, tenemos que ver que la justicia social y económica es parte de cómo vamos a ser resilientes, ¿verdad? Enfrentándonos al cambio climático. Y nosotros de organizaciones que estamos liderados por personas de color, que sabemos la importancia de la traducción, ¿verdad? Sabemos que la justicia de idioma es parte de cómo vamos a llevar a cabo este trabajo, porque cuando vamos a todas partes en la sociedad, recibimos mensajes, ¿verdad? De cuando estamos bienvenidos y cuando no. Así que nosotros como organizaciones, como organizadores, necesitamos asegurarnos que estamos abriendo las puertas para la gente, ¿verdad? No cerrándolas en sus caras. Entonces, la justicia de idioma es parte clave de eso. Yo sé cuando yo estaba chica y traduciendo para mi mamá, yo veía cómo la veían cuando veían que no sabía cómo hablar inglés. Y esa falta de respeto es algo que yo he tomado conmigo y es por eso cuando Jorge estaba hablando esta mañana, ¿verdad? Que supuestamente se da respeto en este país, pero nosotros sabemos que eso no es el caso. En día a día vemos mucha falta de respeto en varios espacios en donde vamos. Así que es importante tomar tiempo para asegurar que estamos involucrando a todas las comunidades y también
quiero aceptar qué importante es que estamos involucrando las comunidades negras también, ¿verdad? Porque eso es algo que no se platica suficiente y necesitamos dar gracias por el ejemplo de los muchos líderes que han abierto las puertas para nosotros, ¿verdad? Las organizaciones. Así que quiero dar muchísimas gracias a todos los que hablaron hoy para compartir su historia. Esta mañana me tocó mucho el corazón y sabemos que tenemos el honor, ¿verdad?, de poder escuchar tu historia. Así que quiero que sepan cuánto apreciamos eso. También queremos dar gracias a nuestros intérpretes, Naira Pacheco y María Lozano. Y gracias a todos ustedes que escucharon hoy con corazones abiertos y que compartieron sus historias, sus experiencias e ideas en las discusiones y tomaron la oportunidad de averiguar cómo es que vamos a hacer el cambio real y continuar esta conversación. También organizaciones como Healing Justice, que está aquí Chris, que nos trajeron JJ Ortiz, ¿verdad?, de Turf to Surf, y MICOP, Santa Inés Band of Chumash, Cause, Causa, ¿quién más me falta? CEC, claro, claro está, la Red de Justicia Ambiental de la Costa Central, CJN, ¿verdad? Todos los que estuvieron aquí compartiendo y dando tanto de su tiempo, de sus corazones. Por favor, no se les olvida tomar la encuesta que van a dar ahorita y también no se les olvide poner en las notas de Google Doc en la página 4 recursos que pueden compartir. Y también, si no se acuerdan, Marcus Victor López compartió que el día 29 de septiembre va a ser el concilio de Santa Bárbara. Van a estar hablando sobre el cambio de la calle Indio Muerto a ser la calle Hutash. Hutash quiere decir Madre Tierra. Imagínate tener que ver ese letrero todos los días siendo persona indígena, viendo un letrero de una calle que se llama Indio Muerto. Esa es una de las ejemplos de falta de respeto que estamos hablando, ¿verdad? Así que somos resilientes, sabemos que hemos sobrevivido la colonización, el capitalismo y vamos a seguir adelante cambiando nuestras comunidades para que sean espacios de justicia para todos nosotros. Muchas gracias por su tiempo y ojalá nos vamos a ver muy pronto para otra discusión. ¿Hay algo que se me faltó de hablar? Oh, gracias. Santa Barbara Foundation, Coastal Conservancy, el Condado de Santa Bárbara, Sea Forward y el James Bauer Foundation. Y claro, el Concilio del Medio Ambiente Comunitario, CEC. Ana Rosa, and to everyone, I'm Sharon from the Community Environmental Council, and I just wanted a special thank you. Everybody unmute and let's give Ana Rosa a big hand. Hay que darle un gran aplauso a Ana Rosa por dirigir este evento hoy. Eso fue muy bello. Muchas gracias, Ana Rosa. Es un honor estar con todos ustedes hoy. Gracias por el espacio y gracias por todo el trabajo que hace a la Red de Justicia Climática. Gracias. Thank you, everyone. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you.